presente en nuestras calles. Hoy celebramos los días previos a la llegada de su majestad desde Oriente. Nos visita uno de los carteros reales. Viene a recoger todas esas peticiones de los niños y niñas castiblanqueños para llevarlas a Melchor, Gaspar y Baltasar. Como podemos ver aquí en el recinto ferial, decenas de pequeños hacen cola para entrevistarse con este cartero y decirle qué es lo que quieren de regalos de Reyes. Cantando, bailando al compás, coplillas alegres de la Navidad. Cartero, a ver, cuéntame, ¿qué te ha dicho? Que sí me he portado bien. ¿Tú le has entregado la carta, no? Sí. ¿A cambio qué te ha dado? Chuche. ¿Y qué le has pedido? Que muchas cosas. ¿Cómo qué? Un móvil. Ah, tú vas a lo grande, ¿no? Sí. ¿Te gusta el Día de Reyes? Sí. ¿Por qué? Porque es muy divertido. ¿Cómo? Es muy divertido. Es muy divertido. ¿Qué tiene de especial o de divertido? Los regalos, levantarse temprano y recoger regalos. Bueno, ¿piensas que te van a traer lo que has pedido? ¿Te has portado bien? ¿Cómo valen esas notas? Bien. ¿En el cole? Bien. Bien, bueno, pues seguro que te lo traen. Muy bien. Ya con la cartera real, este caso, en este año es una cartera, ¿qué le has pedido? He pedido un enuco de tienda de cupcake, una casita de muñeca y la pinipón sirenita. ¿Quién ha escrito la carta, tú o tu papá? Yo. ¿Tú? Y es entendible, se la has dado, ¿y ella qué te ha dicho, la cartera? ¿Te lo va a traer o no, los Reyes? ¿Tú qué le has pedido? Le he pedido, solo me acuerdo de una cosa porque... Venga, pues de la que te acuerdes. Me acuerdo del enuco que habla y peina. Un enuco también, ¿no? Mario, ¿y tú qué has pedido? Yo unos Power Rangers y unos superhéroes. ¿Os habéis puesto nervioso cuando ha llegado el cartero real? No. ¿Y por qué te has puesto nerviosa? Porque cuando ha venido estaban tres y yo... Mi hermana iba a subir yo sola y y estaba nerviosa. Nerviosa porque no sabía lo que te iba a decir, ¿no? ¿Ustedes habéis portado lo suficientemente bien durante todo el año? Sí. ¿Seguro nos habéis peleado, habéis hecho caso a mamá, habéis recogido? Sí. ¿Seguro? Yo he recogido en mi cuarto. ¿Tú has recogido tu cuarto, has puesto la mesa y todas esas cosas? Una poca de veces he puesto la mesa. Pues hay que ponerla más veces, ¿eh? Pues yo la he puesto una poca y me peleé una poca de veces con mi hermana. Pues no hay que pelearse, que si no los Reyes se lo van a pensar. Esperemos que el día 6 no lo traigan todo lo que hemos pedido, ¿vale? Preguntamos a los que todavía están esperando para subir. ¿Estáis nerviosos? ¿Por qué? Porque no hay, eso es nuevo. ¿Os habéis portado bien? ¿Tú te has portado bien? Bueno, pues entonces no hay que tener nervio. A ver, enseñadme las cartas que le dais a la cartera real, porque ¿para quién son la carta? ¿A quién le va a llevar la cartera real la carta? ¿A los Reyes? ¿A los Reyes? ¿Qué rey es el tuyo? ¿Tú a qué rey le pides los regalos? ¿A Melchor, a Gaspar o a Baltasar? Uy, no lo sabes. ¿Y tú? A Gaspar. ¿A Gaspar? A ver, contadme, ¿qué le vais a pedir? ¿Quién ha escrito la carta, tú o vuestra mamá? Yo. A mí me ha ayudado mi madre. ¿Ha ayudado mamá? ¿Y a ti? Me ayuda mamá. Venga, ¿y qué le vas a pedir?
Un bebé. ¿Un bebé, pero de verdad o de muñeco? De muñeco. ¿Y tú qué le vas a pedir? Un telescopio. ¿Y tú? Un bebé también. Hoy soy niño muy bueno, ¿solo vais a pedir una cosa? No, más cosas. ¿Más cosas? ¿Lo van a traer todo? Sí. ¿Habéis sido lo suficientemente buenos? Pues esperemos que sí, venga, que se nos va la cola, corre. Seguimos con Alejandro. A ver, Alejandro, veo que tienes una carta repleta de cosas que le has pedido. ¿Te ayuda a leerla? ¿Tú sabes leer? ¿Tú sabes leer, Alejandro? No, yo. Venga, dice, queridos Reyes Magos, este año he sido bueno. ¿Es verdad que ha sido bueno? Sí. Y me gustaría que me traigáis un camión de animales. ¿Qué tienen que llevar en el camión de animales? Vaca, toro. Muy bien. Chivo. Una bici de, con... ¿Qué más has pedido? Un camión de bomberos. Un camión de bomberos y una pica con sacos para las vacas y con paja. También me gustaría un coche de ¿qué? De bombero. ¿De bombero y de Spiderman? Muy bien, ¿ha sido bueno o te van a traer carbón? Alejandro, ¿te van a traer regalos o carbón? Regalos, porque ha sido bueno. ¿Estás nervioso? No, porque ha sido bueno, entonces no hay que tener nervios. Alejandro, vámonos, que te espera el cartero, corre. Seguimos conociendo los juguetes que están de moda este año a través de nuestros peques y según las peticiones que le están realizando a los Reyes. Reyes, ¿qué le vamos a pedir? Una Frozen, una muñeca Frozen, Nancy o Barbie. Nancy. Vale, ¿qué más? Ana. ¿Quién es Ana? La amiga de Elsa. Ah, la amiga de Elsa, muy bien. ¿Y qué más? Una bicicleta. Pues ha sido buena porque has pedido muchas cosas. ¿Dónde vienen todas esas peticiones? Aquí. No la vamos a abrir que está muy bien cerradita. ¿Tú me vas a contar que las vas a pedir a los Reyes? Ay, venga. ¿Te acuerdas o no? Tortugas ninjas. ¿Tortugas ninjas? ¿Qué más? No me acuerdo ya, además. Pues aquí viene una carta. Mirad la carta que trae. Enséñala, que la vean en casa. A ver, suéltala. Mira qué carta trae. Repleta de peticiones. ¿Tú has sido bueno? Sí. ¿Seguro? Seguro. Pues entonces te lo van a traer todo. ¿Y tú qué le vas a pedir? Yo... Otra tortuga ninja... ¿Y qué más? Un avestruz... ¿Cómo es? A mí no me la enseñes, enséñala en casa, que no la ve. Mira aquí, fijaos qué niño más aplicado, que lo que ha hecho que ha recortado la revista de los juguetes y le vienen aquí. Un avestruz, como nos está diciendo, la tortuga niña, ¿y esto qué es? Un pájaro que habla. Un pájaro que habla, ¿tú has sido bueno? ¿Y entonces qué te ha pasado en el ojo? Que se me ha dado con una madera. Pero porque ha sido bueno, ¿verdad? Tú no eres malo, ¿verdad? Pues entonces te lo traen todo. Y ahora tú también me quieres contar lo que te van a traer los Reyes. ¿Qué te van a traer a ti? Habla fuerte que no se enteran en casa. Venga, ¿qué nos van a traer los Reyes? El castillo de Holly. El castillo de Ben y Holly, qué guay, ¿qué más? El castillo de Playmobil. El castillo de Playmobil, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Quién la ha escrito la carta?
Yo y mi mami. Tú y tu mami, ¿a quién le vas a dar la carta? A Cartero Real. ¿A ti te da miedo el Cartero Real? No. El que está en la Plaza Amarilla, sí. ¿El que está en la Plaza Amarilla, sí? ¿Y este por qué no? Pues a ti también me da miedo. No te tiene que dar miedo porque tú le vas a dar la carta para que se lo den a los reyes. ¿Tú has sido buena? Pues entonces te lo van a traer todo. A ver, esta niña, ¿tú qué le vas a pedir? Ay, que se te olvida. ¿Léelo? Venga, vamos a leer lo que tú sabes leer. Venga, ¿qué le vas a pedir? ¿Te ayudo? Sí. Venga. Queridos Reyes Magos, este año, como todos los años, me he portado casi bien. ¿Eso de casi bien qué significa? Así, así. ¿Has ayudado a mamá? Uy, mira mamá, a ver si es verdad o no. Como siempre, solo vamos a pedir solo dos juguetes. ¿Por qué dos juguetes? Para que no vayan muy cargados. Claro, y porque hay muchos niños, ¿verdad? Este año quiero unos patines. Muy bien, unos patines. ¿Y el perrito? ¿Cómo se llama? Chase. Chase, sí. Que sigue la luz. Muy bien. Todo lo que me traigáis nos va a encantar. Muy bien. Bueno, como hemos sido así, así, solo hemos pedido dos juguetes, yo creo que nos lo van a traer, ¿no? Sí. ¿Nos lo merecemos? Sí. ¿Estás nerviosa por ver Cartero Real? Uh-huh. ¿Por qué? A ver, cuéntame. ¿Por qué? A ver, que te vean en casa. Porque mi hermana está nerviosa y yo le digo que se lo digo, repito 20 veces y me pongo nerviosa. Bueno, pues no te pongas nerviosa, que no pasa nada, que seguro que nos lo traen, ¿vale? Vale. A ver, venga, ¿tú me quieres contar lo que te van a traer los reyes? Ven para acá. Que te de tan lejos no me entero. A ver, cuéntame. La carta, ¿dónde está la carta? ¿Dónde hemos dejado la carta? La tiene mi mamá. Ah, vale, la tiene guardada. Venga, ¿qué le vamos a pedir a los reyes? El martillo de Thor y el escudo del Capitán América. ¿El escudo del Capitán América y qué más? Y el martillo de Thor de luces. ¿Y el martillo? Que le aprietas un botón y se enciende. Solo dos cositas. Muy bien. No hay que pedir muchas cosas, ¿verdad? Para que los reyes no vengan cargados. Ya nos lo han comentado los otros niños. ¿Tú has sido bueno? ¿Estás nervioso por darle la carta? ¿Qué te va a dar a cambio de la carta? Caramelos, ¿no? ¿Tienes ganas de que vengan los reyes? Muy bien, venga, puedes hacer la cola. Junto al Cartero Real es tradición que la Hermandad de la Soledad coloque su tómbola benéfica. Me voy a parar con Mari Carmen, la veo buscando números a ver si la podemos ayudar. Mari Carmen, más o menos, ¿cuántos regalos se sortea? Creo de 1000. Sí, porque estamos viendo que llegáis hasta el 900 largo. 999. ¿Cuál? Hasta el 999. O sea, que podríamos decir 1000, a uno más o menos. A ver, contame un poquito, ¿para qué va destinado todo lo que se recauda aquí? Hombre, lo que se recauda aquí es para el paso y después pues han puesto allí para una cesta para que se echen alimentos. Para Caritas, colaborar también con Caritas y con las personas que más lo necesitan. Importante también la colaboración de todos los vecinos, porque esto no sale de un día u otro, ¿verdad? Contamos un poquito. Esto es de los vecinos. Esto se va pidiendo por las casas y por las tiendas, por los bares, por todos lados. Y cada uno pues va dando lo que puede. Y con lo que quieran dar, con los brazos abiertos lo recibís, hombre, ¿verdad? Pues claro, lo que nos dan, lo que sea. Carmen, ¿para quién va la botella? Esto para Agustín. Agustín, has colaborado con la Soledad, ¿no? Hay que colaborar. Bueno, traes a la P, que me imagino que al cartero y de camino, pues colaboramos con la compra o rifa, ¿no? Colaborando un poquito con todo. Tenemos que colaborar. ¿Nos ha tocado la botella? ¿Cuánto hemos gastado? Pues tres papeletas. ¿Tres papeletas? ¿A alguna cervecita caerá, no? No puedo. Hoy no puede caer nada. Bueno, ¿y para Caritas hemos traído alimentos? También hemos traído, ¿verdad? ¿Qué le has traído tú? ¿Qué te ha dicho el cartero? ¿La cartera este año?
¿Si ha sido como, buena o mala? Eso no me ha preguntado. No, entonces, ¿qué te ha preguntado? Pero me ha dicho que mire la cámara. A ver, que no me entero. Fuerte. Que me ha dicho que mira la cámara negra. Para que me hicieran una foto. Muy bien. ¿Qué le has pedido a los Reyes? Yo, la Wii y los mandos de la Wii y el juego de la Wii, el Papa Mac y algunas cosillas más. ¿Le has pedido muchas cosas? ¿Ha sido buena o mala? No lo sé. ¿Que no lo sabes? ¿Le preguntamos a papá? ¿Cómo has sido tú? Que no lo sé. Que no lo sabe. Bueno, no lo pensaremos, se lo pensarán los Reyes. Gracias. De camellos habitaba, de camellos habitaba. Caminaba con prisa y una estrella lo guiaba, de, y una estrella lo guiaba. Tres pájaros conducía, tres señores que montaba, tres señores los regalos que al niño Manuel llevaba. Tenemos a Hermanos de la Soledad, otros que no lo son, pero que han venido a colaborar haciendo migas y preparando pues todos los alimentos que se van a vender en la barra. Al lado tenemos la tómbola, la gente que está colaborando en el con el cartero. Y bueno, Juan, tú me imagino que orgulloso de ver a tu gente trabajando y de que un año más estéis aquí, ¿no? La verdad que sí, siempre hay quien nos echa una mano, siempre hay gente que son hermanos y que no son hermanos, que están aquí. No está todo lo que tiene que estar o que yo quisiera que esté, pero bueno, vamos para adelante, vamos poquito a poco, creo que va mejorando la cosa, creo que la gente está dando cuenta que al final somos hermandad y poquito a poco vamos cogiendo el camino que hay que coger. Y bueno, y aquí estamos, la prueba está que esto, hemos probado aquí, que decían que a lo mejor no iba a resultar porque pienso que aquí están los niños más tranquilos, estamos un poquito más quitados de la carretera, de no sé, más, y bien, y la gente respondiendo, perfecto. Juan, en esta ocasión habéis aprovechado la celebración de una fiesta navideña, de un día navideño, pues para montar, como es habitual en el puente de diciembre, esta fiesta también tradicional ya en Castiblanco. En esta ocasión todo lo estáis haciendo de forma voluntaria. ¿Para qué van a ir los fondos que vais a recaudar en este día? Vamos a ver, en principio la hermandad trabaja para intentar tener beneficio a la hermandad para poder funcionar, ¿no? Luego estamos haciendo, hemos pedido colaboración a los chiquillos que vienen, digamos, a los padres, a las familias, que vamos a aportar un kilo de alimento para la Cáritas. Si se diera bien, a lo mejor damos, vamos a dar también algo económico, o creo que se ha dado ya, no estoy seguro, lo hemos hablado, no sé si se ha dado ya o se va a dar, en fin. Y poco más, las hermandades estamos para intentar de luchar y tirar para adelante y evidentemente ayudar cuando podamos a Cáritas en lo que hay ahora mismo, que hay mucha gente parada, hay mucha necesidad. Muy bien, la verdad que un gesto bastante bonito el que habéis decidido este año, que con una carta se trajera un kilo de alimentos. Y bueno, como estás diciendo, a seguir trabajando por el bienestar de la hermandad, por el funcionamiento y porque bueno, el Sábado Santo siga luciendo como hasta ahora en nuestro pueblo, ¿no? Espero que sea así y que el tiempo que estemos aquí y sigamos en esta línea y el que venga, bienvenido es. Y bueno, luchamos para el pueblo y que la hermandad es del pueblo, es de todos los castiblanqueños, no solamente de los soleanos, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Que ha nacido ya, a bañar al niño, que ha nacido ya. Mientras en una zona se preparan los montaditos, en otro lado las migas. Y es que además de lo que es el ambiente de los menores con las cartas, algo sí que se puede demostrar fuera y es el buen olor
que salen de esta habitación de las migas, Pepe. ¿Qué pasa, ya? Os habéis repartido el trabajo este año, ¿no? Hombre, nosotros normalmente nos venimos repartiendo trabajo en cuanto a cuestión de hacer migas. Aquí mi amigo Salvador y yo. Ahora aquí el problema va a ser si las piden de Pepe o de Salvador. Bueno, lo mismo da, van a salir más o menos igual, se las van a comer. Si además de todas maneras se las van a comer, estén una o de otra, se las van a comer. La cuestión es colaborar, ¿verdad? Y echar aquí todo un cable para que la hermandad siga adelante, ¿no? Exactamente, es que si no se colabora en estas cosas, no existe hermandades ni esta ni ninguna en el pueblo. Después de lo pequeñito que es el pueblo, pues no podría haber hermandades ninguna. Entonces hay que trabajar por estas cosas. De las migas de Pepe me voy a la de Salvador. No sé cuántos kilos estáis preparando, Salvador. ¿Tú cuántos kilos llevas? Nosotros llevamos 8 kilos cada uno. ¿16? 16 kilos. Casi nada. ¿Y el chorizo que le estás ambientando todo? Ahora cuando acabe de grabar las migas, que grabe la parte de atrás. Que es donde están los ajos, el chorizo, todas sus cosas. Y que tienes ahí a la gente muerta de hambre, nada más que con el olor que estáis despidiendo. Es que lo que pasa es que las migas que hacemos nosotros no son como las migas que se come por ahí cualquiera. Así tiene, repletito la caseta real, ¿verdad? Eso es importantísimo. Tenemos que darle las gracias a todas las personas que han colaborado con la tómbola, que gracias a esas personas podemos hacer esto. Y el cartero real, que también colabora mucha gente. Y a ver si somos capaces de vender todo lo que hemos traído, que nos hace mucha falta el dinero para a ver si somos capaces de terminar el paso del Cristo. Yo creo que vais por buen camino, la gente está respondiendo, y lo que sí, aquí veo a familias implicadas, desde el padre hasta el hijo, hasta el nieto, todos echando una mano. Es que pasa una cosa, que el único que no es de la Junta de Gobierno es Pepe. Luego, los dos hijos, la mujer y el yerno, pertenecen a la Junta de Gobierno, entonces Pepe es que tiene que venir porque tiene que venir obligado, lo trae su familia. ¿Y tú tampoco te quedas atrás? Porque con tu mujer hemos estado hablando, sí, también la tómbola. Sí, también viene, y seguramente que alguna de mis hijas también, está, si no viene, estarán al punto de llegar. Eso es hermandad, ¿verdad, Salvador? Que lo que pasa que la palabra hermandad quiere decir eso, la unión y el llevarnos bien. Y el disfrutar en compañía. Disfrutar aquí. Que espero que la gente disfruten, porque nos la hemos traído este año la tómbola y el cartero real a la caseta municipal, porque creemos que aquí hay más sitio, más amplitud para aparcar los coches, para todas las cosas, y esperemos que la gente no le coja muy lejos. No, están respondiendo. El día está muy bueno para venir. Y el ambiente es bueno. Y el ambiente es bueno. Venga, que se nos queman las migas. No te preocupes, que luego yo mismo vamos a estar comiendo juntas. Muy bien. Aquí en las instalaciones del recinto ferial, Coral, colaborando pues con todo lo que las asociaciones, hermandades piden, y bueno, pues formando parte de cada actividad, que lo importante es, como ya nos han estado comentando los vecinos, que entre todos colaboremos con todas las actividades. El pueblo es pequeño, pero si todos estamos en todo, todo sale adelante. Pues sí, esto es, en principio estamos colaborando con la hermandad de la Soledad del Santo Entierro, el ayuntamiento, sí, de las instalaciones municipales, y bueno, y nada, colaborando siempre todo lo posible. Aparte, pues como madre, pues visitando al cartero real, participando en la tómbola, un poquito de todo. Formando parte de la vida social de Castiblanco, acabamos de comenzar un mes de diciembre cargado. Tú, como concejala de Participación Ciudadana, son muchos los actos de las asociaciones y actividades que van a haber hasta que finalice el año, y en los que, bueno, vamos a intentar transmitirlo, a llevarlo a las casas y disfrutar también de ese tejido asociativo que tenemos, que no es poco. Sí, ¿no? En este mes, para finalizar el año y celebrar las fiestas navideñas, pues tenemos echar chocolate a los pensionistas, las asociaciones hacen su respectivo almuerzo o merienda, y nada, pues intentando colaborar en todo lo posible. Y bueno, Coral, ya que estamos, pues disfrutando de estas fiestas, de lo que es la convivencia vecinal, y sobre todo, que pasemos unas navidades lo mejor posible, ¿no? Bueno, sí, esa es la finalidad, y desearles en un principio a todos, pues que pasen unas felices fiestas.
Con este ambiente cargado de festividad navideña en la caseta municipal despedimos este reportaje en el que los más pequeños se han convertido, como ya es tradición durante las navidades, los auténticos protagonistas. Nos han plasmado sus nervios, sus ilusiones por el que llegue ese día 6 de enero y abran sus tan ansiados regalos de Reyes. También hemos hablado con la hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad, que también nos han comentado pues esas ganas de seguir trabajando por la hermandad y en definitiva en beneficio de Castiblanco. De este modo abrimos un mes cargado de actividades en el que la Navidad volverá a estar presente y en el que os pedimos desde aquí que disfrutemos entre todos y sobre todo hagamos convivencia vecinal disfrutando de estos actos festivos que se avecinan.